Durante 2 días, nuestra ciudad albergará el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación de Enfermería y Fisioterapia de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que ha congregado a más de 350 profesionales. Este evento situará a la ciudad en el epicentro del estudio científico en ambas ramas. En su inauguración, el presidente nacional de SATSE, Manuel Cascos Fernández, no quiso pasar por alto que, pese a la excelencia de muchos profesionales y su formación, tanto en Ceuta como en el resto de España, existe un déficit preocupante en el número de enfermeros y enfermeras, además de un intrusismo generalizado en el área de la fisioterapia. Ceuta, al igual que el resto del Estado, tiene una dificultad que es un déficit de plantilla de enfermería tremendamente importante. Sí, no podemos olvidar que en España hay una media de 5,3 enfermeras por cada 1000 habitantes, cuando la media del entorno europeo es de 8,8. Y Ceuta no escapa a esa situación. Quiere decir que si en Ceuta se abriese la posibilidad de dar una atención con más calidad y más segura a los pacientes, evidentemente se tendría que ampliar el número de profesionales de enfermería de manera sustancial en torno a un 30%. Eso abriría las posibilidades de más profesionales y daría, como decía, más calidad y más seguridad en la atención sanitaria a los ciudadanos y a los pacientes. Cascos lamenta que la sanidad española ha sido el sector que más ha resentido los recortes a causa de la crisis, señalando a los profesionales de la enfermería y la fisioterapia como los más afectados. Que en cuanto a médicos, por ejemplo, en España estamos a la cabeza de Europa. Cuando hablamos de enfermería estamos a la cola de Europa. Esa es la realidad. Anunció que ya están tomando medidas del tipo legislativo para reducir el número de pacientes por cada profesional, promoviendo así la contratación de graduados en enfermería. Recordó que son los políticos los que tienen la capacidad de legislar para terminar con esta situación de precariedad y advierte que la previsión sanitaria conduce a que el profesional de la enfermería debe tomar un protagonismo mayor en la sanidad española. En España hay una atención sanitaria medicalizada, en mi opinión, orientada al paciente agudo, cuando los patrones de la población están aconsejando justamente lo contrario. Es decir, la población cada día es más envejecida, la edad media está ya en torno a 83 años y eso requiere atención sanitaria difícilmente de agudo, sino sobre todo crónico, pluripatológico, y eso es una atención a la cronicidad, que ha de ser liderada por las enfermeras y enfermeros. Eso es lo que nos están diciendo. Y eso evidentemente tiene que invertir la situación de los profesionales, incrementar el número de enfermeras y enfermeros, que no lo decimos nosotros, lo ha dicho la OMS y lo ha dicho la OCDE. Todos los avisos que llegan de Europa nos están alertando de que la salud de los españoles, y en eso evidentemente Ceuta no escapa, está empeorando por la falta de enfermeras. No lo decimos nosotros, lo dice la OCDE y lo dice la OMS. Por tanto, alguien con capacidad de decisión y con capacidad de legislar tendría que tomar nota de lo que están diciendo otros y que no acordemos cuando haya problemas serios. No obstante, el presidente de SATSE espera que se tomen las medidas correspondientes para que en nuestro país se valore al profesional de la enfermería y también de la fisioterapia, como ya lo hacen en el resto de países europeos. Una profesión tremendamente reconocida en el conjunto del entorno europeo. Es decir, se buscan enfermeras y enfermeros en Europa a los mismos que no se les da acogida en su país, probablemente por una falta de previsión o una falta de visión de las necesidades reales que tiene el sistema sanitario, que está diciendo que una asistencia sanitaria basada en la atención aguda hay que mantenerla, pero el futuro va por otro lado. No podemos olvidar que las expectativas de vida están en 82 años, que las pluripatologías, que la cronicidad van a requerir atención sanitaria, pero sobre todo cuidados. Y el espacio de los cuidados ha de ser liderado, sin lugar a duda, por las enfermeras y enfermeros. Por tanto, creo que tenemos un futuro importante, es un reto y debemos de asumirlo con responsabilidad, pero también con decisión.